En cuanto a la economía, ¿uno puede generar más dinero haciendo redes sociales que siendo odontólogo, por ejemplo? Eso lo vamos a responder a la vuelta de comerciales. Eh. <laughs> eh, sí. Sí. Eh. Hay meses que uno puede sacar más de lo que gana un profe, por ejemplo. Ya. O sea, bien. Harto. Harto que tú decís, como. Lo invierto, lo guardo, lo ahorro bien, bacán, pero es una hueva que, o sea, yo humildemente te puedo decir que puedo dejar de estudiar hoy día y dormir todos los días rascándomela. Y voy a vivir súper bien. O sea, igual tenéis que seguir haciendo contenido, me imagino. Claro, pero, para... pero anda sin preocupaciones, sin levantarme temprano, sin tener que estar pensando de que ¿cuándo viene la prueba, que bla, 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 y lo podría hacer perfectamente. Y, y, y entonces, después cuando tú ya empieces a trabajar con todo lo y todo, me imagino que igual vas... A trabajar de ello, aunque tenga la libertad de decir, ¿sabéis que hoy día podría estar tranquilo? Quizás grabar un TikTok una hora, dos horas sí, y después es que sabí, disfrutar la vida. Lo que, lo que me pasa es que yo no veo como la odontología como un trabajo. A yeah. mí me, de verdad, a mí me apasiona mucho la odontología. ¿cachai? Entonces, si sí, puedo quizás vivir de las redes sociales y atender, y lo hago en la universidad, de repente mis pacientes no tienen lucas para pa atenderse y es como, puta, te pago la mitad, te pago, no te lo pago Qué yo rico. esta vez, ¿cachai? No sé, por historias te puede cobrar un millón y medio. Hay chicas influencers, las grandes, las tiktokers grandes, eh, te cobran, no sé, por post, te pueden cobrar 6, 7 millones de pesos por una foto. Ojo, ¡Ojo! Mi recomendación es que si quieren ganar plata, estudien algo, tírense como influencer, pero estudien algo, porque hoy día, puede, hoy día yo puedo ser Pablo Mike. Mañana quizás viene... Carlos Mike y caía nomás, pues, cachai, y tengo que seguir con mi vida. Y, y, y está todo bien. Si es así, o sea, había gente en la televisión antiguamente que era hiperfamosa, o sea, por ejemplo, Raquel Argandoña. Era muy famosa, estaba en los televis la en las como estelar y toda la cuestión y ahora qué, ¿a dónde está? En un localcito así, en una mesita así, en X, por ejemplo, y que nadie lo ve. O sea, yo, yo me enteré me porque sabía hice, que estaba ahí. yo me enteré porque <laughs> hice zapping, cachai. Vamos a cambiar el tema. Eh, a todo lo que es eh, la homosexualidad en Chile. Ay, ¿Ya? qué asco la homosexualidad. <risa> <risa> que aquí, eh, bueno, tú, tú eres homosexual y no tienes ah, ningún sí. problema en decirlo. Sí, yo soy muy gay. Entonces, eh, quería yo hablar un poco de este tema en el podcast porque nunca lo he hablado y es primera Bien. vez. Así que yo quería primero preguntarte. Eh, o sea, se puede decir que todavía te quedan primeras veces. <risa> <risa> hola, people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Pablo, un oh, invitado muy hola. especial. Hola. Presente para el Público. Hola, soy Pablo Ángel, más conocido como Pablo Mike en las redes sociales, el casi dentista o bueno, el que habla de diente. Eh, y aquí estoy, pues, vamos a hablar de muchísimas cosas, muchas cosas interesantes que la estábamos hablando atrás de cámara, así que démosle con todo. Sí, yo creo que va a estar espectacular este podcast, pero primero nos va a enfocar en cómo ha sido tu experiencia estudiando odontología en la Andrés Bello. ya. Y como uh -huh. siempre lo hacemos acá, primero partimos de la parte académica. Cómo fueron los ramos, la transición del colegio a universidad. Eh, todo el tema académico, ¿ya? Si, ¿Qué que se ve? Biología, ¿cachai? Y todo ese tema. Eh, no sé. <risa> <risa> ah, cómo quedaban? <laughs> no. Eh, a mí me costó un poquito. Eh, entrar a la Universidad de Andrés Bello, sinceramente y de todo corazón y, a, y queriendo harta a la universidad, es muy fácil. No te piden muchas cosas. Pero en la Universidad de Andrés Bello hay dos filtros importantes. Una, que lamentablemente son las Lucas, es eh, una de las universidades quizás más caras. Eh, y el tema de la exigencia académica. Eh, ahí te pegan muy fuerte. Entonces el filtro no está en entrar, sino en que mantenerse en la carrera. Yeah. Eh, a mi punto de vista, puede ser que otra persona de la Universidad Andrés Bello de Odontología piense distinto y está bien, pero a mi punto de vista fue así. Eh, porque me acuerdo que para entrar te pedían como 580 puntos, una cosa así en la PCU. Entonces como que muy difícil no era. Eh, y claro, después cuando me fui a matricular El primer año, tenía la matrícula gratis Porque había puesto como en el Puesto número uno la, la universidad Entonces tenía Ay. la matrícula gratis Si no, me hubiese tocado pagar como 800 lucas de matrícula Y de Arancel eh, Cuando yo entré costaba como 7 millones 100 Más o menos, y ahora está como en 8 millones Y medio ah, no. El año Oye, establece sí, la inflación sí, Entonces <laughs> comprenderás tú que lo difícil no es entrar es mantenerse, o por la luca, lamentablemente, o académicamente. Ya. Yeah. Y ahí hay muchos caídos durante el año que, que de repente se salen, congelan, porque por ese motivo, ¿cachai? Eh, y la transición fue, a mi punto de vista, no fue tan difícil, ¿cachai? Porque mi colegio, que no era un colegio ni cuico ni no hueá, eh, ¿Se puede decir wea? Sí, hay de todo. <laughs> eh, ninguna wea es, eh, era con excelencia académica, era bastante exigente, entonces no me gustaba mucho el tema de adquirir conocimiento o tener una base como robusta. Lo que sí me costó bastante era adquirir esta como hábitos de estudio, porque yo nunca tuve hábitos de estudio hasta hace dos años atrás y lo tengo que, tengo que ser súper sincero. Eh, yo soy eh, muy como decía mi abuela, hiperquinético. Eh, fui diagnosticado con eh, trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Eh, y ahí me respondí muchas cosas. ¿Por qué en primero? Porque en primero y en segundo me eché muchísimos ramos. Ah, yeah. Muchísimos ramos. O sea, yo estoy atrasado dos años y te juro que yo creo que fue Oye, lo origen. mejor que he hecho. Porque a, a hoy conozco a personas de mi universidad que son mis compañeros, que son la raja. Yo creo que si no me hubiese echado tantos ramos o, o, o me hubiese echado ramos, en los primeros años no sería quien soy hoy, ¿cachai? Como que darle muchas vueltas a por qué fue y por qué no fue, como que pico, como no, que ya, ya fue. Y, y, y yo creo que de hecho, como tú decís, es la persona que eres hoy en día, y esto le demuestra claramente a la sociedad que no necesariamente el que tiene mejor nota, el que está con no, puesto nada. número uno, va a ser el mejor profesional después ya sea odontología, de odontología, de ingeniería, de cualquier lado, no, las notas son como, no representan todo, según yo. No, no representan todo, eh, y es más, en, al menos en la odontología hay dos lados, ¿ok? Tú tenías una base muy científica, muy dura, de, de números, ciencia y etcétera, pero por otro lado también está como el arte, ¿cachai? La cuestión de eh, hacer una resina bonita, de, de, de hacer como manualidades eh, bacanes dentro de la boca. Eh, y de repente hay como... Tengo compañeros que son muy secos en, en, la en ciencia, en prueba, <laughs> pero quizás haciendo una resina que es un poquito más artístico no es tanto, ¿cachai? Yeah. No es que, que sea horrible. Y hay otros compañeros que no le va tan bien en, en, en la teoría, pero en la práctica son muy buenos, ¿cachai? Entonces hay que hacer como un balance un poquito en tu energía. Eh, ¿Me costó? Sí, es imposible, no, eh, pero el que quiere puede. ¿Cachai? Siento que también echarme ramos, y yo creo que gente que se está a la universidad de dicho ramos, va a compartir conmigo, hay unos ramos que de repente no estás tú preparado como casi biológicamente para afrontarlos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que me eché anatomía. Anatomía me lo eché con un 3.9 ¿Cachai? Un 3.9, 9 Entonces fue como, puta, ya me eché anatomía y es como las que las partes del cuerpo. Uy, y 3-9. Sí, ya, <laughs> fue. Pero al, al semestre siguiente que volví a repetir el ramo... Eh, porque era semestral, eh, terminé como con un 6.6, 6.5. Ah, bueno. Y sé harta anatomía, ¿cachai? General, y cabeza y cuello después venía, pero general sé harta anatomía, porque si había dentro de las clases de repente era como, ay, esta wea era, pues, ¿cachai? Ay, no, si sí, ya me lo sé. Y me iba muy bien, ¿cachai? Entonces yo creo que es como, de repente no es tan malo, ¿cachai? No, Baja un poco también la carga académica, como que podía hacer más cosas. Yo siempre he sido, eh, he sido a hacer muchas cosas de... Soy instructor de body combat, o sea, hacia, antes, ya como que el tiempo no me da, pero hacía clases en el Sportlife, ¿cachai?, de body ah. combat. Eh, me, con la web de redes sociales, odontología. No, una entonces, como que que te baje un poco la carga académica es gracias, ¿cachai? Entonces, eso. Sí, y igual uno se puede organizar para tomar curso, no sé, voy, voy a tomar menos curso este, este semestre para que me vaya más tranquilo. Claro, también, también, también es súper factible. Eh, el tema es que después tenéis que ver un poco como si tenéis beca o si tenéis ah, algunos requisitos verdad. que te pidan cursar algunos o al cantidad de cursos. Pero en la universidad no es colegio, entonces es como si, te podiste, o sea, si tú quieres tomar un ramo anual, o a sea, tu ya si queréis salir a los 30 años de la universidad, que puede ser, pero es como. No es, no es el liceo. O sea, como que en el liceo, aunque tú tengas un ramo como rojito, te van a hacer pasar igual. Sí. ¿Cachai? Porque es un. un, un es un, un promedio completo. En la universidad no, son puros ramos independientes. Perfecto. Y, y ahora vamos un poquito más a lo, lo que es la materia en sí, como que alguien tiene que saber bastante biología, le tiene que gustar la biología para entrar en la ontología, eh, no sé, se ve harta química o qué, qué es lo que se ve. En sí. Depende de la universidad de las mallas, es súper importante también que puedan ver las mallas de la universidad, porque al menos la Universidad de Bellos no, no tiene matemáticas en los primeros años, no hay cálculo 1 ni cálculo 2. Hay otras universidades que sí lo tienen, pero nosotros teníamos biología, química y física. Yeah, ya, exacto. Y obviamente ahí tenés que tener como una base bastante completa. Tampoco es tan atroz no saber quizás tanto, porque obviamente en la universidad te van a enseñar. No es que te vayan a enseñar otra biología, no, no pasa, que te vayan a enseñar otra física, pero quizás lo mejor es un poco más compleja, pero te tienen que enseñar desde la base. ¿Cachai? Yeah. Entonces no es tan difícil. Eh, créanme que esos ramos no son los difíciles, los difíciles son anatomía, fisiología puede lo que viene después del colegio. claro, ya, sí, como que la, la, las ciencias básicas no son las difíciles a no ser que te toque algún profe de mierda que suele suceder suele, suele suceder, suceder. Pero, pero las difíciles son las que ya contemplan un poco de saber todas las básicas para pasar a quizás sistemas ¿cachai? del cuerpo humano Perfecto, perfecto. Yo creo que quedamos bien con la parte académica, que bien explicado. Sí, pero, bien. Ahora vamos a la parte social. ¿Cómo es el ambiente de odontología en Andrés Bello? Hay mucho carrete, el ambiente que se forma es buena onda, qué tal todo eso? ¿Cómo no, lo viste tú? No, <laughs> no. Eh, los primeros años, oh, unos carretes. yo no soy mucho de carretear, pero había unos carretes que uno decía, Uf, qué buenos carretes, ¿cachai? Eh, siempre yo creo que en todo ámbito de la carrera eh, hay, o sea, en todas las carreras hay carretes. Y ahí también tenéis como do, dos lados. Hay gente que carretea todos los días y que bien, si le va bien y si le va mal también bien, porque cada uno ve como su, su carrera, por, hecho, por eso es una carrera. Eh, y hay otros que no son tanto, que son más piola y ahí como que te vais metiendo como en qué grupo te acomoda más, ¿cachai? Te vais como encontrando con tus pares. Eh, el ámbito social, eh, últimamente como que ha sido, a mí, en mi universidad, como. Me ha decepcionado de, alguna, de algunas personas, como muy, mucha envidia, últimamente, hoy, así como en este año. El otro año no me había pasado, yeah. Pero es como, no sé, hay algo ahí dando vuelta, como que, que hace ruido, que, pero no sé, como y, que yo yo prefiero quizás pasarlo de lado un poco y no hacerme mala sangre, eh, pero hay, o sea, la envidia en todos lados existe. Ya. Yeah. Igual, bueno, tú contenido, eres creador de contenido, quizás también se puede asociar un poco a eso. Sí, puede ser, pero de repente no va como hacia mi persona, ¿cachai? Ah, es ya, como, es como en general. Ah, perfecto. ¿Cachai? Como que hoy oh, la Juanita hizo, no sé, por tal cosa y que después la otra va. Una, una, un correo de las brujas, más o menos. Las brujas andan volando de día, ¿eh? pero... En, fin. en todas las carreras se forman chicos. Sí, obvio que sí, pero ahora así como últimamente, como que, no sé, ahí está como más presente la wea, ¿cachai? Los primeros años no, yo lo pasé súper bien. Como que, y ahora es como, uy, hay que tener cuidado con quién hablas o qué es lo que hablas, ¿cachai? Así es que, mi percepción. Ojo, ojo en el último año, ojo en el último año, que la envidia va a empezar a aparecer. Sí, y es. después en el mundo laboral sigue apareciendo. Sigue Oye apareciendo. Que sí, Oye que sí. Eh, ya, eh, Yo te iba a preguntar como de los estratos sociales, así como hay eh, de, de todos los estratos sociales en tu universidad, o solamente llega gente más cuica, o. ¿cómo no, es? de todo, de todo. O sea, hay que entender un poco que, lamentablemente, para estudiar odontología. Necesitáis tener un poco de luz, no necesariamente vivir en las condes o vivir en, no sé, en el Valle Escondido. Creo no sé que es la carrera más... más que que más... más se gasta? Sí. sí. Eh, algunas veces me dicen, no, hay arquitectura. como, bueno, ya te veo gastando quizás un millón de pesos al año más eh, en puro material. ¿Cachai? <laughs> como que compráis palos. Lamentablemente compran palos, eh, lo, lo de arquitectura. En eh, la odontología de, de repente gastamos, no sé, hay un material es que si no, te, es que eso lo, lo venga. Si tú no tenías el material no podías dar la carrera. ¿Cachai? hay eh, micromotor, la turbinita, la guay, que son... Puede ir de los 500 lucas al millón de pesos. Ah, ¿cachai? Yeah. Y si tú no tienes eso, no puedes dar ramos. Porque ¿cómo vas a atender pacientes? Porque la universidad no te los pasa. Hay algunas universidades que sí los pasa, creo que la Universidad de los Andes, pero las demás, no. Entonces tú tienes que comprar esos materiales para poder cursar tu carrera. ¿Cachai? Si no lo tienes, no Qué vas a poder. Duro. Entonces, claro, quizás a lo mejor una persona que se gane una beca que pueda estudiar odontología en la, en la universidad va a poder estudiar odontología siempre y cuando se pueda comprar los materiales. O sea, que aunque tú tengas ahí la beca gratuidad, igual tú tenés que comprarte... Claro, igual en la universidad de repente hay becas como internas que te pueden ayudar un poco, pero no vas a ser del todo, ¿cachai? Y hay materiales que son bastante caros y hay materiales caros que tú lo tienes que ir renovando constantemente. ¡Qué duro! ¿Cachai? Oye, no, no, no tenía eso en mi mente, porque en, como estudié ingeniería ahí necesitas un computador y, y ya. Sí, o sea, por ejemplo, en, en biomateriales, que es como el primer ramo que tú tienes como práctico, necesitas el micromotor, necesitas algunas luceta y puedes gastar ahí, no sé, unas 700 lucas, más de lo que estás pagando de los 8 millones y tanto, ¿cachai?, si tú que después quieres eh, tomar, eh, no sé, por, fisiología oral y oclusión, que es como ver cómo muerdes el bruxismo y todo ¿Ya? lo necesitas comprar un articulador. El articulador puede ir, no sé, de las 300 lucas más o menos, y eso es un ramo. Y ahí vas a tener más, preclínico. Bla bla, 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 y ahí va sumando, va sumando, Oye, va sumando. Va sumando. Ganan, ganan harto los que venden artículos de ontología. Sí, ¿eh? de hecho, no, no, <laughs> no estudian no ontología, pongan una casa dental, le va a ir mejor. ¿De Fuera huevo. Fuera huevo. Bueno, estuvo bueno ese, ese detalle, ese detalle. Eh, primera vez que hago un podcast de ontología, así que yo también me entero. No me, no me el lado visto. B. El lado B. Y hay sí. otros lados B más oscuros que quizás lo vamos a ir desarrollando más adelante, como el tema de los pacientes. Eh, ya, pues, a ver, vamos a eso. También a la gente le encanta saber cuándo se empieza a interactuar con pacientes, porque típico que, no sé, pues, no solamente en ontología, en medicina, enfermería, ¿cuándo se empieza a interactuar con pacientes? ¿Qué año más o menos? En mi universidad, porque hay universidades que tienen planes distintos, pero en mi universidad, cuando tú ya empiezas a atender un paciente, yo vi mi primer paciente en tercero año de universidad, ya, en el segundo semestre, que saqué mi primer diente en cirugía. ¿Cachai? Ahí tú sacas el, como que tienes interacción con la, tu primer paciente, sacas un dientecito. Eh, y después, ya en cuarto, tienes como una entrada más con paciente que necesitas hacer tabaduras, necesitas hacer eh, tratamientos periodontales como la gingivitis la periodontitis, ¿cachai? De estar traje, limpieza, en macro. Tienes también cirugía que necesitas sacar una cierta cantidad de dientes para poder pasar los ramos, que ese es un requisito de tantos. Eh, y hay otros que son. ¿Cuál, cuál otro era? Eh, endodoncia por ejemplo, los tratamientos de conducto que ya te tienes que pasar como un año estudiando esa weá y después al final te dan un práctico y si tú apruebas ese práctico puedes pasar a hacer endodoncia te piden una cantidad de endodoncias y puedes pasar al ramo, pero eso tampoco es un, un solo requisito de muchos ¿cachai? ¿cuál es el lado B? si por ejemplo en el área de restauradora te piden hacer 20 tapaduras Clase 1, que es como donde muerde el dientecito, y te, te piden cuatro tapaduras. Clase 2, eh, es por, como entre, la, entre los dientes. Si tú hiciste 300 tapaduras de clase 1 donde muerde los dientes, pero ninguna clase 2, te está el ramo. Ya. Porque es una exigencia académica. Entonces ¿cachai? tú tienes que buscar los clientes que tengan para hacerle o esas sea, tapaduras. clientes no, son pacientes, ¿cachai? Claro. Pero, o Verdad. usuarios, que ahora se llaman. Pero el tema es que, claro, tienes que buscar eso. Si no, te lo echas. Y, por ejemplo, para sacar dientes, te piden, el primer año, no sé, 17 dientes que tienes que sacar. Si tú sacaste 12 y tienes un 7 en todo lo demás, te lo echaste igual. Porque te necesitabas 17 dientes. Y cómo, como ¿y cómo para corroboras, oye, yo hice, saqué 17 dientes. ¿Cachai? Porque alguien puede decir... Alguien puede haber sacado 12, pero después pone que puso, hizo 17. Es que ¿Cómo? lo que pasa es que ahí el profe, eh, con los ayudantes y todos, eh, tú vas haciendo fichas clínicas que es como la parte legal. Entonces, tú después de terminar un tratamiento, pones, no sé, ju eh, Juanita o paciente llegó a la hora acordada. Se le realiza exodón 11 sediente 1.4. Bajo anestesia infiltrativa, bla, 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 bla. ¿Cachai? Entonces tú haces eso y el profe te lo aprueba. Y ellos deberían llevar un, un Excel o un papelito donde van contando las exoncias. Y en algún momento, cuando hacen feedback a mitad de año, te dicen ya, ¿se acuerda cuánto diente lleva? Ya llevo 15, por ejemplo, no y yo tengo anotado 13. Y es como, no, 15, doctor, aquí está como todo lo que hice y usted lo aprobó. Ah, ya 15. Entonces ese también tu respaldo, ¿cachai? Yeah. Eh, pero es así. Y ese. si no cumples el ramo, te lo echas igual, aunque tengas 7 en, en la parte teórica. Ya. Yeah. Bueno, o sea, yo, yo no encuentro que sea tan lado B porque igual corresponde tener tu, tu práctica al día, como la parte sí, práctica al día. Sí, el tema es que de repente es como. A ver, por ejemplo, en periodoncia, eh, tú necesitáis hacer tratamientos eh, de, para sacar sarro y de repente bajo la ansiedad. Entonces, eh, esos eh, como pulidos radiculares que se llaman, eh, necesitáis 17 dientes, por ejemplo. Y si tenéis 16 dientes, como que te pregunto a ti. No, para mí o se aprueba igual. porque 16 o 17 no hay mucha diferencia. No. O sea, no voy a ser ni peor ni mejor dentista por tener 16 o 17 de espulio. Pero para pa la universidad no pasáis. Ya. Y es como que te echaste un ramo como por un diente. Es como tener un 3-9 y un 4. Eh, claro, <laughs> Pero Y es como. Y esa es la parte así como paja. Porque quizás sí. a lo mejor tu nota refleja lo contrario. Como que da lo mismo si tuviese un 16 o 17. Entonces, yo creo que eh, hay una cosa que deberíamos cambiar ahí de la ontología que no debería ser tan estricta, ¿cachai? Ya, perfecto. Eh, un poco más flexible ahí. Sí, porque de repente, claro, o sea, para la universidad son lucas que entran si un hueón se echa un ramo más, ¿cachai? a tener un hueón más adentro, eh, eh, un año más. Eh, bueno. Pero para las familias no, pues. No, sí, yo creo que aquí en la universidad en Chile eh, les gusta alargar las carreras para pa seguir lucrando. Obvio que y sí. yo lo he dicho bastante, pesa acá. Obvio, que sí. Obvio <laughs> eh, que sí. Así que ojo con esos detalles, nos echen los ramos para no gastar plata de más. Y, y bueno, yo creo que ya quedó bien todas las partes de ontología, quizá hay algo que me falta tocar que creas que, que tú que sea importante uh -huh. o de inmediato pasamos al otro tema. No, podemos pasar al tema, perfecto. Perfecto. Vamos con el tema del TikTok. Aquí, De TikTok. Uh. Pablo, eh, una estrella en TikTok, una estrella en, en las redes sociales ya, ya en las redes sociales. Entonces, eh. quería eh, preguntarte cómo comenzaste en TikTok, cómo comenzaste en las redes y cómo fue tu evolución durante el tiempo. Eh, mira, yo empecé muy chico en redes sociales. Muy chico, tenía 16 años, aprox. En el colegio. ¿Y ahora cuánto tienes? Eh, yo tengo 18. <laughs> He Hecho mierda, sí. Eh, no, tengo 24. Voy a cumplir 26 en dos semanitas más, el 26 de agosto. O sea, tienes 24 para cumplir 26. O sea, perdón, 20, el 26 de agosto cumplo los 25. Ya, perfecto. Ahí sí, no, la matemática. <laughs> los dentistas no somos buenos para la matemática. No, 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 no. Eh, ya, pues la cuestión es que yo comencé como a los 16 años a hacer una eh, webserie en YouTube eh, que... Amigos, si me estáis viendo, la weá al principio era muy mala, era pésima, o sea, la actuación, la grabación, el audio, tal, muy mal. No sé por qué a la gente le encantó, le gustó, y eh, teníamos, o eh, sea, un millón de visualizaciones, weá, así que está en YouTube. Oye, cara, No lo oye, voy a cara. decir cómo se llama, eh, y después hicimos una segunda eh, temporada, y ahí fue un poquito mejor, porque mi amigo entró a estudiar, el que eh, armó esta serie, eh, comunicación audiovisual, entonces ya tenía como una noción de cámara, de audio, bla, bla, bla. La cuestión que ya ahí agarré como un poco de popularidad en ese tiempo, estoy hablando hace cuántos años atrás, tuve una para la matemática, hace, cuando tenía 16 y ahora tengo 24. saquemos eh, la cuenta. 16, 8. 8, hace 8 años atrás. Eh, tenía en Instagram como 12.000 seguidores, 11.000 oh, seguidores. A los, que, a los 16 años. Eh, eh, claro, pero que en ese entonces era como wow, ¿cachai? Era, sí, como, era harto. Era harto. Eh, sigue siendo, yo creo que hoy día bastante. Eh, pero que hoy un poquito más fácil agarrar eh, eh, puede seguidores. Ser, puede ser. Pero verdad. en ese entonces era como bacán. O sea, tenía ahí siempre gusta en una foto y fuera ahí famoso, una wea así, ¿cachai? Eh, y la cuestión es que después eh, hice un stand-by, la cuestión, grabé una, un programa que se llama Vivir Viajando. Vivir viajando Chile, que Luisa con un amigo también, que eso es muy bueno. De verdad, no, no le fue muy bien al, al proyecto, pero si tú lo ves, es muy comercial, es como muy de televisión. Es como un Pacho Saavedra, ah, tenía 18 años viajando por el mundo, ¿cachai? Eh, grabé en Nueva York, en los parques de Disney, en, en la Riviera Maya, ¿Y ese en, está México, en YouTube y está en YouTube. Eh, de verdad, súper bueno. Si Teníamos hubo... drone. Entonces, Uno... Vivir viajando ya. Chile, y me van a ver a mí. Chico, flaco, con rubio, colorín, me ponía el pelo de todos colores y, eh, y ahí empecé a grabar también esa cuestión y ahí conoce muchos lugares eh, Fue muy bacán, tenía 18 años Después hicimos otra temporada, la segunda temporada, tenía ya 19 eh, Y ahí me acuerdo que fuimos a México, a Isla San Andrés no, sí, no. A México, a Buenos Aires, a Río de Janeiro eh, de verdad que es muy bueno el, el, con tips y toda la cuestión muy Pancho Saavedra pero sin la risa de la eh, muy bueno y ya de ahí terminó como la cuestión llegó como el, el estallido social pandemia y a mí me gustaba mucho las redes sociales me gustan las cámaras me gusta hablar no sé si se nota eh, y la mierda es que un día mi amiga me dice oye cámara no vaya a tener TikTok y yo, así como aguado TikTok que era como musical y hace dos semanas atrás no lo voy a descargar no voy a estar grabándome así como la web que hace. y tú sabes por qué murió eh, musical no ni idea bueno pero era, 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 era lo para mismo. la casa era lo mismo eh, ya pues la cuestión es que Gra... empecé a grabar videos de lo típico, como lipsing bailes como bueno, estaba descubriendo la plataforma y un día una amiga de, un, de mi universidad dice, oye, güey, mira, este güey se está cambiando los brackets solos, ¿cachai? O sea, como la liga, los, los, los elastiquitos de colores, solo en la casa, güey, así como, ¡haz algo! Y digo, ¿qué querés que haga, güey? ¿Qué que lo rete? Y la cuestión que hice un dúo, ¿cachai? Yeah. Y dije, no lo hagan, nosotros, no sé, estudiamos mínimo, no sé, siete años, seis años, para poder salir como general, después son como cuatro años más de ortodón, y ¿sí? La hueá, ¿cachai? Entonces... Para recién cambiar un, una liga de un bracket, entonces, como que no lo hagan, se les va a romper, pueden cagar el, el tratamiento y todo. Cosa que ahí se me llenó de comentarios así como, bueno, ¿y el hipocombri-carbonato sirve? ¿Qué pasa si me sangran las encillas? ¿Qué pasa si tengo una caries? ¿Dónde puedo ir si me duele? No sé, si tengo bruxismo Entonces, eran como cosas que en ese entonces estaban en terceros de universidad, que eran como, puta, esta guay, ¿yo la sé? O sea, como que igual, para el buen que está estudiando ontología es como muy básico, ¿cachai? Y es como muy. Re... Se puede responder muy fácil y empecé a contestar a contestar a contestar a contestar a contestar y de repente tenía 20.000 seguidores diarios 30.000 seguidores diarios iba subiendo iba subiendo iba subiendo iba subiendo y después salía en el diario salía en el diario en las últimas noticias usted lo puede buscar Pablo Mike y sale ahí. <laughs> y cuestión salí como dos tres veces en el diario eh, tres parece bueno bueno la cosa es que eh, me llamó las marcas me empezaron a llamar marcas y yo bueno, que ¿esto no, en tercer año universidad o era cuarto? tercer año universidad o sea Hace tres años, ¿cuánto tenía? Si tengo 25, 22. 22. 22, 22 años. Y yo así como, uy, tenía 300 mil seguidores en TikTok. Y así como, uy, qué bacana, marcas me están llamando. ¿Qué hago? Y ahora qué hago? O sea, me llamaron y ahora qué. ¿Qué hago? Y la cuestión que eh, habían dos marcas ahí como eh, ofreciéndome cosas, ¿cachai? así como, oye, te ofrezco tanto por tanta plata. Porque sí, se trabaja por plata. Eh, Ustedes también lo harían. Después vamos a hablar de más temas. sí. <laughs> y van a ver que quizás a lo mejor estudiar ontología no es muy bueno. <laughs> y eh, me ofrecían tanto por tanto, la, 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 la cosa que ya, hablando, fue pues como ya, elijo mi marca ahora que, me, que, que estoy ya hace tres años con ellos, más o menos, el eh, b Y, nada, pues soy embajador de ellos. Y ahí empecé a trabajar con marca y he trabajado marca como con Falabela, Banco Santander, PC Factory, Sky, eh, algunas marcas de auto de renta, car y así por ahí va. Sí, Harta, hartas marcas. Entonces, eh, ya primero hacía TikTok sin marca. Ahora, después te empezaron a contratar las marcas. Y, y tú, después al hacer TikTok, como que a veces te pensabas, oye, yo podría pasar a llevar a la marca. Eh, Hay que empezar a tener cuidado con eso. O tú seguías haciendo tu contenido, da lo mismo, porque se ven firmar algunas cosas. O pues, sea, yo me sí. imagino que si uno hace colaboración con Crash, no puede hacer después colaboración con Fanta, una cosa Exacto. así. Exacto. Exacto, obviamente hay una línea editorial, un equity que cuidar también, o sea, y no me puedo descarrilar hablando weas que yo sé que son, son malos, que solamente lo hablan porque estoy de moda, ¿cachai? Eh, primero habla mal de ti como persona y después habla mal de ti como futuro profesional, ¿cachai? Yeah. Entonces hay que cuidarse también y hay que ser súper como sensato en lo que uno, uno pueda comunicar, eh, teniendo una plataforma grande, siendo consciente también de ello. Eh, claro. Y claro, o sea, había que firmar cosas, eh, compromisos. Siendo embajador, no puedo nombrar ninguna otra marca de cuidado de higiene bucal que no sea ahora el B, cachai, y, y trabajar. Pero sabéis que me gusta. Fuera hueveo y yo, así como quitándome la cuestión de la marca y de la embajador y todo, eh, conociendo los productos, cachai. Eh, hay algunos que no estoy muy de acuerdo, eh, y, y lo puedo decir libremente, eh, pero en general los productos son bastante buenos. Yeah. No es como de repente vender por vender, ¿cachai? Son, son bastante buenos. Entonces, eh, me ha gustado. Es que Porque lo, tiene, eh... otra, tiene otra visión respecto a las otras marcas. Es como cuando tú te vayas a comprar una crema Nidea yeah. eh, versus una crema quizá Roche-Posay. Que es como un poquito más dermatológica o farmacéutica, pero es una más comercial. Yeah. ¿Cachai? Es como eso es lo que yo siento de, 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 de esa marca de Doralbe respecto a, la, la, a las otras. Perfecto, perfecto. ¿No? Y yo creo que, como es algo que tú eres odontólogo y, y va de la mano con tu carrera, con tu contenido, genial de, de estar trabajando con esas marcas. Pues el problema viene cuando tú trabajas con una marca que nada que ver con lo tuyo. Así, por ejemplo. Líder. Sí, no tiene mucho que ver en realidad. Sí, pero es que ahí es como darle vuelta. Y ahí es como, cling, anótenlo si quieren ser influencers. Es como darle vuelta, ¿cachai? No necesariamente yo tengo que hablar de dientes. Yo puedo hablar como llego a hablar de dientes con otras cosas. Por ejemplo, yo para ver mmm, radiografías, para ver quizá a lo mejor algún escáner, necesito un computador bueno, ¿cachai? Sí, es verdad. Entonces, sirve trabajar con PC Factory, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Entonces, puta, ¿sabéis qué? Trabajemos con esa Factory porque tu lado, ¿cachai? Es como universitario, necesitas un computador que sea portátil, sea vacán, sea bueno, te rinda todo el día, bla, 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 ¿cachai? Une. No, no es necesariamente verdad. hablar de una caries, ¿cachai? Eh, no sé, por líder. Líder para back to school, ¿cachai? Por ejemplo, hice una campaña como para regresar a clases. Bueno, estaba en vacaciones, se podía hacer la lista de útiles en, 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 en línea y te llegaba a tu casa. Conecta. ¿Cachai? Ya, ya saben cómo funciona la mente de un creador de contenido. Exacto, conecta. No necesariamente tenéis que hablar de dientes, ¿cachai? Ya, es como bien. cómo desenvuelves tu vida y puedes incorporar las marcas en, en, en tu perfil, pero obviamente no tenéis que abusar de ello, porque después que vaya a ser como María Cánje, pues, weón, ¿cachai? Como que vaya a, meter, vaya a ver un video mío, ya está hablando, weón, que vaya a comprar alguna hueva. ¿cachai? Sí, entonces, voy a tener que saltar, te a quitar y si, bueno, esto está promocionando. Hay una línea editorial, una equity que hay que cuidar y hay que ser responsable, ¿cachai? Ya, Eso. perfecto. Y mira, ya que estamos hablando de marca y todo, y que ha empezado a ganar plata con las redes sociales. Ah, sí. <laughs> yo, yo, te, yo, te, yo te quería preguntar. Entonces, ¿vale la pena eh, sacar un título profesional, ¿cachai? Eh, en cuanto a la economía, ¿uno puede generar más dinero haciendo redes sociales que siendo odontólogo, por ejemplo? Eso lo vamos a responder a la vuelta de comerciales. ¡Eh! <laughs> eh, sí. Sí. Eh. Hay meses que uno puede sacar más de lo que gana un profe, por ejemplo. Ya. Yeah. O sea, bien, harto. Harto que tú decís, como, lo invierto, lo guardo, lo ahorro bien, bacán, pero es una hueva que, o sea, yo humildemente te puedo decir que puedo dejar de estudiar hoy día y dormir todos los días rascándomela. Y voy a vivir súper bien. O sea, igual tenéis que seguir haciendo contenido, me imagino. Claro, pero para... onda pero sin preocupaciones, sin levantarme temprano, sin tener que estar pensando de que cuándo viene la prueba, que bla, 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 y lo podría hacer perfectamente. Y, ¿sí? y, y entonces, después, cuando tú ya empieces a trabajar como todo lo y todo, me imagino que igual vas a trabajar de ello, aunque tengas la libertad de decir. ¿Sabéis que hoy día podría estar tranquilo? Quizás grabar un TikTok una hora, dos horas sí, y después es que sabí, disfrutar la vida. Sabí lo, por ejemplo. Que, lo que me pasa es que yo no veo como la odontología como un trabajo. A ya. Mí me, de verdad, a mí me apasiona mucho la odontología. ¿cachai? Entonces, si puedo quizás vivir de las redes sociales y atender, y lo hago en la universidad, de repente mis pacientes no tienen lucas para pa atenderse y es como, puta, te pago la mitad, te pago, no te lo pago Qué yo rico. esta vez, ¿cachai? O de repente es como, ya no me va a contar para el programa, esto me van a tirar la oreja, si es que lo ven, pero eh, no cuenta para el programa, pero puta, si necesitáis un, no sé, un sellante en una muela y que te cuesta, no sé, tres lucas y ya tengo los materiales ahí porque te estaba haciendo una resina y estaba el sellante, o sea, como que, ¿cachai? Como que, ¿para qué? ¿Cachai? Si, si al final a la universidad tú le estás dando plata y después el paciente igual tiene que pagar su tratamiento y nada, a nosotros no nos llega plata, ¿cachai? Yeah. Entonces, como que ya, un sellante, aunque no cuente para el programa. O De repente necesita limpieza al paciente, cachai, y como que llegó su, si la ya se hace una profilaxia, un traje que no te va a contar para el programa, pero al final se lo, se lo da y pues cachai, si al final no te cuesta nada. O sea que Entonces, después en el futuro, como que tu vida soñada sería, no sé, pues trabajar quizá en la mañana como odontólogo, después en la tarde hacer redes sociales claro, y disfrutar un poco más. Sí, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh. En la parte social yo creo que falta muchísimo de odontología, de eh, salud en general, ¿cachai? Pero eh, si yo puedo agregar un granito de arena, lo voy a hacer, ¿cachai? De, de, y, de, y pasa mucho, me pasa que de repente es como puta, yo sé que me voy a meter la pata en los caballos y lo hago, lo hago igual, ¿cachai? Siempre que uno va a querer ayudar socialmente, va a meter la pata en los caballos. Siempre sí. hay gente que la, la gusta y gente que no. Sí, así es. Pero bueno. Sí, ¿cómo, sí. Cómo, ¿Cómo lidias con eso? Quizás con, con a veces que eh, con esto las redes sociales te deben, a, te deben haber llegado comentarios negativos. Eh. Uh, cuando, cuando partí y me y dijeron que yo era el, el embajador de Oral B y que iba en tercer año, había gente de grande, titulada. Bueno, sí, en envidiosa. Cae. Mira, mira. Yo, yo, no, yo no voy a decir quién, si es que lo llegaron a ver, que, que se le ponga el poncho. O sea, que, que le caiga el poncho que se lo ponga. Pero a mí me, me llegó comentarios que había gente que había legado porque yo era embajador de la marca y ellos no, o ellos no, siendo como grande y reconocido, ¿cachai? Ya. Yeah. Como odontólogo o odontóloga. Ya. Yeah. Pero estoy hablando de, de gente que, que tiene como poder dentro de la web. ¿Pero así como que no. mandó un comunicado hizo como una funa así? No, 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 fue como un comentario interno a la marca, una buena Ah, ya, igual piola. Y, y me llegó a mí como, así como de hola así como, fff, <laughs> Y es como, a ver, mamita, si cualquier marca quiere vender, ya sea ahora el BEC o da lo mismo, cualquier marca quiere vender. No hay ninguna marca que quiera haga, eh, perder lucas, ¿cachai? A no ser que se ha lavado dinero. Pero, eh, pero la cuestión es que si no te llamaron a ti es porque quizás no tenís 300.000 seguidores en ese momento, ¿cachai? Como que hay alguna diferencia grande que es una, un medio de comunicación donde uno puede tomarlo como marca, algún influencer para vender su producto. Independientemente que a lo mejor, no sé sea, alguien que se maquilla quizás a lo mejor no es el mejor maquillador eh, o la mejor maquilladora o el makeup artist, bla, bla, bla. Pero si tenía un guan que se maquillaba acá y tiene muchos seguidores, mi misión es vender más, entonces le voy a pagar a ese huevón o a esa huevona para que haga alguna cuestión con mi maquillaje. Claro, po. es que es distinto la divulgación a ejercer la profesión en sí. Obvio, ¿No? Pueden haber quizá por ejemplo, yo que me dedico a la programación, tipos muy capos en programación, pero a la hora de comunicar frente a una cámara o de enseñar programación, no van a ser los mejores. Los mismos profesores... Eh, los mejores profesores quizás no son los mejores desempeñando la profesión tampoco, pero son los mejores explicando, ¿cachai? Así es. Entonces son otras partes que, que igual hay que contemplar a la hora, ya sea de contratar, de elegir, etc. Sí. Eh, muy bien ahí el tema de todo esto de, yo creo que a la gente le gustó ahí el tema del dinero. Sí, o capital. sea, se gana, se gana bien, hay gente que no sé, por historia te puede cobrar un millón y medio, hay... Chicas, influencers las grandes, las TikTokers grandes, eh, te cobran, no sé, por post, te pueden cobrar 6, 7 millones de pesos por una foto. Ojo, ojo. Cantantes famosas también, eh, a mí me gusta, las sigo, pero he sabido que cobran 5 millones de pesos por, una, por un post y está bien, es el trabajo. No, Quizás la... después tú a futuro es lo mismo. Ojalá pero se puede vivir bien se puede vivir bien y está bien que cobren la otra vez mira ya, saquemos el tejido la otra vez eh, vi una fue una, una cuestión así tú cachai a la ni a una niña que eh, está en TikTok y es como eh, es de alguna eh, pueblo originario del altiplano puede ser boliviana o no peruana? la verdad, no pero ok. yo creo que la gente si si el que lo está viendo hay gente que de saber y, las, y la niña tiene un millón y medio de seguidores. Y ella cobraba por publicidad en TikTok eh, mil dólares. O sea, como un millón de pesos, 900 lucas más o menos acá. Y está súper bien. De hecho, ella podría cobrar el triple si quiere. ¿Cachai? Con esa cantidad de seguidores. Entonces, como que fue, ay, es que, eh, porque ella es muy humilde donde vive, ¿cachai? O sea, imagínense a alguien del altiplano claro. que tiene que ir a buscar agua a cierta parte y traer agua y bañarse y como que no es tan fácil la vida. Y la criticaron mucho por, por cobrar mil dólares por una publicidad, como que se le fue los humos o la humildad a la chucha. Y es como, bueno, no. eh, teniendo esa cantidad de seguidores, no esperes que, que le cobren diez mil pesos por una publicación, ¿cachai? Como que vaya a vender, no sé, tres millones de pesos, le vaya a pagar diez, ¿cachai? Como que eh, una suposición, O sea, entonces. Ahí yo dije así que bueno, tan, como que no, no saben lo que de repente lo que cuesta el trabajo, porque no es netamente hacer, tomen más agua, ¿cachai? Hay una preparación, un tiempo, las luces, el, el audio, la grabación, la edición, lo que vaya a decir, lo que no vaya a decir, tenéis que mandar la marca, la marca te lo aprueba, la marca te lo cambia, tenéis que grabar de nuevo, etcétera, etcétera. Es un trabajo, ¿cachai? Ahora, mi recomendación es que si quieren ganar plata, estudien algo. Tírense como influencer, pero estudien algo, porque hoy día, puede, hoy día yo puedo ser Pablo Mike, mañana quizás viene Carlos Mike y caí nomás, ¿pocachai? y tengo que seguir con mi vida, y, y está todo bien, si es así, o sea, había gente en la televisión antiguamente que era hiperfamosa, o sea, por ejemplo Raquel Argandoña, era muy famosa, estaba en, los en la web, la como estelar y toda la cuestión, y ahora ¿qué? ¿a dónde está? ¿En un localcito así? en una mesita así en X, por ejemplo y que nadie lo ve o sea yo, yo me, me enteré porque hice, yo me enteré porque <laughs> hice sapping cachai y es como que claro antes era raquel alargandoña hoy día es raquel alargandoña sí. e, ese ese es un buen consejo por eso yo siempre recomiendo a la gente que, que siga siendo humilde porque un día estás acá pero al otro sí. estás abajo y va a incitar ayuda de, de gente quizás para sobrevivir o cualquier cosa entonces siempre humildante todo porque a veces te sumen lo suma a la cabeza y, y bueno, ¿a cuánta gente no le ha pasado que, sí, que empieza digo, a hablar sí. tontera? Y, y bueno, la fama después se le va para abajo y no es nadie. Y, sí. y se va a bancarrota. Peor aún. Así es. Pero bueno, ahora vamos a cambiar el tema eh, a todo lo que es eh, la homosexualidad en Chile. Ay, ya qué vasco, la homosexualidad. <ríe> <ríe> que aquí, eh, bueno, tú, tú eres homosexual y no tienes ah, ningún sí. problema en decirlo. Sí, yo soy muy gay. Entonces eh, quería yo hablar un poco de este tema en el podcast porque nunca lo he hablado y es primera yeah. vez. Así que yo quería primero preguntarte. Eh, o sea, se puede decir que todavía te quedan primeras veces. <laughs> de, de mi podcast me quedan muchas primeras veces. Todavía, muchas primeras veces. Eh, primera vez que grabo odontología también. Está bien, está bien. Así que, siempre primera vez. Sí. Eh, ya, pues. Entonces hablemos de la homosexualidad. Aquí en Chile cómo, cómo lo has vivido. ¿Y cómo empezó? y ¿Sí? cómo tú ya no te daba miedo hablar de esto? Porque yo creo que todavía hay mucha gente que, que le da miedo a tabú. Sí, puede ser tema tabú todavía. Hasta, sí, Hay gente que no se atreve a hablarlo acá, estoy seguro. Sí, pero créanme que para mí ya hablar de ya como ser gay o no ser gay es como... Bueno, hoy día me comí un pan con chencho en la mañana, o sea... Al que le guste bien y al que no, mi amor, siga de largo. O sea, como que. Y aquí en Chile tú lo has visto bien superado, así como que, no sé, po, mismo en el ambiente laboral, en la universidad, cuando sí. tú comentabas, ¿y eso? ¿Todo bien? Sí, yo tuve la suerte, y, y literal es suerte, de no sufrir discriminación. O sea, yo creo que si me leo algún comentario, porque tampoco me leo todos los comentarios de TikTok, pero si me leo algún comentario, además que por ahí dice, ¡ay, maricón culiao! <laughs> No importa, vos. ¿cachai? Como que no me va ni me viene. Cuando era más chico y estaba como en el liceo, obviamente que estaba como así, este mariconcito de la cuestión, pero para mí como que pico. ¿cachai? Eh... Y después, como en primero medio, en segundo, como que a, a, en primero tenía un. pero ¿Y cuándo tú descubriste que.? No, siempre, pues viejo, sí. Uno, no, no es que abra una tapa de yogur y diga, oye, hueco, no, no es hueco por deporte. Eh, pero pero, pero debe haber era algún momento siempre, donde dijiste, ya, ¿sabes la, que... Es que Lo que pasa es que nunca te llama la atención las niñas o, o, la, o el sexo femenino, ¿cachai? Ya. Yeah. Eh, como que para ti no es algo o sea, tu vida la toquer y que, no te llama la atención las cosas claro como que, como que eh, cuando mi, es, es que es muy personal ¿cachai? como que cada uno lo vive distinto pero a mi yeah. punto de vista cuando yo veía una niña era como oye, va acá la niña pero ya o sea, yo la puedo encontrar bonita pero no me despierta ese, ese deseo como sexual o como a la mariposita en la guante y la guan, ¿cachai? Eh, entonces para mí era como como que no, no existe ¿cachai? como que no no tengo esa agua desarrollada entonces, siempre supe que me gustan los hombres, ¿cachai? Y cuando se lo comentaste a tu familia, a tu amigo. Nada, como que, ¿Todo o sea, bien? Yo se lo comenté a mi mamá y a mi papá cuando tenía como 16 años. Fue un proceso un poquito engorroso, así como la primera semana mi mamá estaba como muy aprensiva, peleábamos mucho y toda la cuestión, pero al final se tuvo que acostumbrar y tuvo que como aceptarlo, o sea, como que ya qué vuelta le vamos a dar, o sea. Compartíamos el mismo gusto por el ñapi, pero, pero ya pero, pero ya es un, es un detalle. Entonces, eh, nada, mi familia bien, o sea, súper así como ya vacante, vamos a seguir amando y todo, pero como que nunca fue tema así como, oye, el Pablito, ¿qué vamos a hacer con el Pablito? No, ¿cachai? Eh, mi colegio tampoco, yo era abiertamente gay, sí, como que... Yo creo, yo creo que el colegio es duro. Eh, creo, sí, pero en mi colegio yo de verdad que no. Tuviste no, suerte, quizás. Sí, tuve mucha suerte. Y en la universidad, como que ya pico. Como que en la universidad, obviamente, va a haber gente de, toda, de todo ámbito como ideológico, pero como que ya es parte de también. O sea, yo creo que en Chile hemos avanzado muchísimo. Quizás a lo mejor nos falta avanzar muchísimo más en varias aristas. Pero en general es un lugar que yo podría decir que podría caminar de la mano seguro con mi pareja. Hay lugares más peligrosos y hay que cuidarse, lamentablemente aún. Pero eh, si lo comparamos, por ejemplo, yo, eh, mi pareja vive en Panamá, ¿cachai? Eh, se fue por te tema de trabajo, el chileno. Y cuando estaba en Panamá y hemos salido caminando por la calle, eh, hay muchas más miradas. ¿Cachai? Y se siente mucho más como el repudio versus en Chile. O sea, si solo caminar y de la mano por el costanera, como que, bueno, la mitad del costanera es homosexual. O sea, si no eres homosexual no se abren las puertas, una wea así, ¿cachai? <risa> <risa> es un requisito para entrar. Eh, pero eso, ya, buena, buena. Mira, y eso justo que tocaste el tema de Panamá y aquí en el Costanera, eh, aquí en Chile, bueno, tú igual ya eres más conocido y, y si te vende la mano o, o no te vende la mano, yo creo que igual te, te van a, no sé, quizá... Oye, mandame un saludo. Su, sí, sí eh, me da, pasa. da lo mismo si va ahí de la mano o no por acá en Chile, sí. como que. Es rico, a mí me gusta, a mí me gusta Chile. Eh, y. Chile me salió eh, Hay muchas cosas que avanzar, hay muchas cosas que cambiar. Y, y sintamos en materia de política y de la cuestión, como que quizá a lo mejor no vamos a estar todos de acuerdo, pero en general, yo lo encuentro un país muy bueno para, para, para vivir, ¿cachai? Eh, sin dejar de ver las problemáticas que hay. O sea, sabemos que hay problemáticas sociales, problemáticas en de la salud. salud y toda la cuestión, pero de repente hacer... Y aquí pasa como algo que quizás es lo que te comentaba detrás de cámara. Línea muy delgada entre quizás lo, lo funable o no lo funable o lo cuestionable o no lo cuestionable. Eh, porque de repente... Hay gente que se pega comentarios como, no, esta guay es la más mala del mundo. Pero es como ya, pero con, comparado con qué, ¿cachai? Como que si alguna vez esa persona ha podido, tener la oportunidad de compararlo con alguna otra parte del mundo. Quizás no, y lo, lo escuchó por escucharlo, ¿cachai? O lo dijo por decirlo. Pero hay cosas que, por Nueva York, por ejemplo. En Nueva York te cuesta 1.800 pesos más o menos el metro, ¿cachai? Yeah. Y el metro quizás funciona 24 horas todavía, pero ¿Sí? el metro es un asco. Horrible. Sí, sí. ¿cachai? Ahí te pueden asaltar, igual que acá, pero bueno, no tenía un, as, un, como un asistente de, de andén. O sea, no. yo, yo cuando entro al metro acá en Santiago ya me siento seguro. Sí, independiente o sea, de donde esté. Igual te pueden carterear te pueden no, quitar no, la ya, cuestión. Pero, muy... pero, el, pero puede pasar, ¿cachai? Sí, puede pasar. Pero en Nueva York, eh, en Nueva York es como que te puede llegar hasta un balazo adentro y no se van a dar cuenta hasta llegar a la siguiente estación. Ya. ¿cachai? Como que es horrible. Y el metro de Santiago es bonito es seguro, seguro quizás puede mejorar muchísimo más ¿cachai? igual está exigiendo a ellos porque ¿cómo, cómo mejoraría ahí el metro? como que es complicado a un nivel de ingeniería no, quizás a lo mejor alargar horarios pero también entendiendo cómo funciona la, la ciudad o sea Nueva York funciona 24, 24 horas 7. Santiago no funciona 24 en la gran mayoría porque sí hay gente que tiene turnos en la noche pero eh, en general no funciona 24 horas en Nueva York hay turnos que de repente la gente sale a las 3 y media de la mañana obviamente necesita movilizar a esas personas como ciudad ¿cachai? Eh, pero en Chile como que no, no, es como, no es tanta la gente que trabaja de noche, pero hay gente que trabaja, ¿cachai? Claro. Eh, y, y nada, como que se podría mejorar quizá extendiendo los horarios, quizá a lo mejor eh, abaratando los costos, eh, metiéndole quizá a lo mejor más tecnología para poder hacerlo más eficiente, eh, si bien ahora se ha agrandado muchísimo más el mapa de Santiago y las estaciones, hay que seguir pero, agrandándolo. Se, se, obviamente la conectividad es fundamental, eh, pero son cosas que vamos bien, vamos como en, en buen camino. Ya. Mira, lo, lo otro que tú me comentabas es que ahora aquí ya en Chile se pueden casar los homosexuales y claro. un tema que a mí se me vino a la mente eh, es a la hora de, de adoptar hijos como que tú cómo vi que sean dos papás del mismo sexo. O dos mamás, ya, ya las palabras ahí se empiezan a confundir, pero eh, ¿cómo, ¿cómo tú veis eso? Porque eh, mucha gente quizá es como lo que más está en contra, yo he escuchado. Eh, ¿Tú cómo lo veis eso? ¿Cómo lo pensáis desde tu es perspectiva? Para pa mí es como tenemos ganado ese derecho, como que no hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué? Porque si le damos vueltas, le estamos dando importancia a eso. Y yeah. no debería ser importante si tú eres ni dos mamás o dos papás. ¿Cachai? O si tenía una mamá o un papá, porque hay familias de, eh, configuradas de distintas formas, ¿cachai? Entonces, para mí, como Pablo, no me hace ruido escuchar que alguien tiene dos mamás. Tengo amigas, eh, una de mis mejores amigas, su mamá es lesbiana, ¿cachai? Tenía su pareja, Tito toda la cuestión, pero... Todo? como que para mí como que qué le voy a decir si sí? a ver qué le voy a decir es que hay gente que empieza ten? a criticar como por temas de crianza así como es que eh... no ¿que por qué no yo tampoco Don... yo por eso te preguntaba quería ver tu opinión porque a mí honestamente a hoy día en Chile nosotros sabemos que el 80% de las parejas se separan y la mayoría de familias o solo es la mamá o solamente el papá y como que es mejor tener dos papás a un papá po, o dos mamás a, un, a una mamá sí, po, eh, yo lo veo así, yo lo veo así. La crianza, como que tiene que obviamente partir del amor, del respeto, enseñándole también los valores, y yo creo que se puede enseñar de distintas, o sea, de distintas configuraciones eh, paternales, ¿cachai? Eh, y hay una cuestión que era como, es casi pensar como en las cavernas, como que por tener dos papás o dos mamás, tú vas a salir gay o lesbiana, o sea, mis papás fueron heterosexuales y yo salí hueco, o sea, como que no, no, no hay, como que no, no, algo no me calza, ¿cachai? Eh, entonces como que como que de repente a esas personas les falta quizá un poquito más de educación que la educación sexual debería ser obligatoria en el colegio más allá de cómo, cómo poner un condón como que eh, es la única esa, <laughs> esa es la hueva que la última cuestión que te tienen que enseñar ¿cachai? o sea pero es importante sí pero la educación sexual es tenemos familias que se conforman distintos existen gays, existen lesbianas, tienen los mismos derechos, son personas, no son extraterrestres, bla, bla, bla. Eso también es educación sexual, y eso se debería educar en el colegio. Pero hay gente que tiene la visión muy extremista, que para mí eso son los cagados de la cabeza, perdóname que te lo diga, como que, a mi hijo yo lo crío, está perfecto, tú lo crías y tú le enseñarás y tú la cuestión pero no podéis... Eh, cortarle o cuartarle la libertad de poder saber otras realidades, porque quizás desde ese punto de vista va a tener una persona que va a ser prejuiciosa, va a ser sí, bullying, eh, va a dañar a otra persona que solamente por tener dos papás o dos mamás, y es injusto, ¿cachai? El, el, el... Por tu forma de pensar, ¿cachai? Entonces, es el tema. Cuando tú te pones en los zapatos del otro, es muy distinto. Mira, yo creo que es importante, importante tocar ese tema en los colegios porque los niños son muy buenos para hacer bullying. Y sí. más ahora que está el internet, que se puede hacer uh -huh. ciberbullying. Eh, alguien que tiene dos mamás, dos papás, yo creo que sí o sí lo van a molestar. A no ser que en el colegio se le mencione y se le haga saber las realidades. Por eso a mí mismo en el podcast me gusta hablar de todo. Como uh -huh. que hay que hablar las cosas, hay sí, que hablar las que cosas, sí. cualquier cosa hay que hablarla antes de empezar a, a hacer prejuicio, hablemosla y después eh, lleguemos a una conclusión, ¿cachai? Y, y no hay que discriminar a nadie, honestamente, no, o sea... todo este tema de, también de los cuicos, de los pobres aquí en Chile, yo siento que hay una desigualdad, o sea, no, no es una desigualdad, eh, bueno, también hay una desigualdad gigante, pero eh, lo que pasa con el tema de los cuicos y los flightes y los pobres acá en Chile es que todos están separados, como que nunca vivieron juntos y se odian entre ellos. Todo mismo de la prueba rechazo es como separar a la gente. Yo siento que deberíamos de alguna u otra forma tratar de unir a todos. Uh -huh. Eso me gustaría lograr, lo estoy tratando de hacer. He invitado aquí a gente, tanto al estrato social alto como al bajo, y lo voy a seguir haciendo, lo voy a tratar de impulsar. Pero siento que eso está pasando mucho en Chile. Como que, o sea, de alguna u otra forma, a la gente a veces le gusta separarse, le gusta andar peleando. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, una, la polémica vende, las lágrimas venden, entonces eso es. como que si lo estamos televisando o lo estamos pasando por redes sociales, eh, es como casi parte del show. No estoy diciendo que está bueno o está mal, sino que es parte del show, ¿cachai? Es como para vender más, más clima, más... Y, y a mí no me gusta eso, ¿sabes? Sí. Y me he dado cuenta, ahora que empecé a hacer redes sociales, de que la polémica vende mucho más. obvio. Pero oh, no, no me quiero vender, no me quiero vender. <laughs> Está bien. Sí, pero eh, bueno, yo creo que hemos tocado aquí ya todos los temas que hemos planificado. En realidad me ha gustado mucho conversar contigo, Pablo. Ay, muchas gracias. Eh, ha sido una conversa bastante profunda, como me gusta tenerlo. ¿Algún eh, comentario final, algún mensaje final que te gustaría dar al público, que te vayan a seguir? No a sé. mí también me gusta profunda, no, se lo cortáis. <laughs> Ay, Dios mío. Eh, no, a ver, un comentario a la gente nada, lávense los dientes por favor eh, síganlos en todas las redes sociales síganme en las redes sociales también eh, me tienen aquí si tienen alguna duda también pueden eh, ir a mis redes sociales y poder eh, comentar de repente me demoro un poco pero suelo contestar todos los mensajitos eh, ámense, quiénense, respétense eh, y respeta también al otro eso, muy buen mensaje final respeten y como dice otro. la doctora Polo ante con cuidado, eduquese lo más que pueda respete para que lo respeten y si creen en Dios, que Dios nos ampare. <laughs> muy bien, muy bien. ¿Y ¿Creen en Dios? No. Muy bien, también. Hay que... Yo, yo, la verdad, ya a esta altura respeto todo. Respeto sí, está todo. bien, está bien, está bien. Tol Tolerancia ante todo. Así que muchas gracias por haber visto este podcast y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. ¡Chao!